Bueno, salimos de Pontevedra y ya está así pachín pachán, pero yo he visto en el tiempo que no va a llover. Bueno, estamos llegando a Redondela. Estamos en Redondela. Pues nada, vamos a buscar el inicio de la ruta. Urbano, por ahí. Joder, casi me meto en dirección contraria, tío. Aquí ya nos desviamos. Buenas, pues nada, la ruta de hoy es al Galiñeiro, monte que se llama Galiñeiro porque la cresta de arriba parece la cresta de un gallo. Y nada, un montón de sitios por ver, a ver cuántos vemos. Aquí vamos por un tramo del Camino de Santiago, pero al revés. Ah, que me he equivocado. Aquí pasa el Camino Santiago todavía, ¿veis? Hay un mojón, kilómetro 91. Más mojones del Camino Santiago que la derecha. Tía. Las abejas, citas, oh, bueno, da igual. Así mejor, total, ahí me cuesta ir. Eso mejor. Ahí está Galiñeiro. Tía, tú mira que imagen más guapa, tío. Bueno, dejamos el asfalto atrás, creo. Cada vez más cerca el pico de Galiñeiro, eso parece. Este caballo también sube a Galiñeiro. No sé si esconder la bici por ahí. Subimos un caballo, tío.
A romper la paz y el silencio. A romper la paz y el silencio del monte. Bueno, estamos aquí en un área de esparcimiento, petada de coches, como siempre. Y ahí la cumbre del Galiñeiro. Ahora toca subir ahí arriba por esta carretería de aquí. Esperemos que no suba mucho coche o baje coches por el camino. Ahí arriba hay que subir. Vamos para arriba, ya viene un coche de acuerdo. Otro que baja. Sí, lo único que hacen los coches es contaminar el monte, contaminar y contaminar. Porque lo que debía hacer la gente, pues si quiere, bueno, pues debe dejar el coche ahí y sube andando, hostia. Os veo ahí casi subir hasta la cresta con el coche, tío. Joder. Así es el ser humano, llegan en coche hasta donde ya no pueden más. Hacen la selfie y para abajo. Quiera venir y estar solo en el monte, está jodido. Imposible. Señores, estar solo en el monte queda para tiempos pretéritos. Actualmente ya hay coches hasta en la luna. Madre mía, para subir eso y sin motor. Suben esto con la Vespa. Han pillado los moteros que van sin mascarilla y ok, haciendo gilipollas con mascarilla, pero ya me la quito. Lástima que se ha levantado una niebla así, porque ahí, mirad, se ve toda la ría espectacular, pero está el tiempo un poquito neblinoso. 709 metros de altura hay aquí en este pedregal. Solo GR53 pone ahí en ese cartel. Paseo Forestal Samans. Pues nada, estamos aquí después de un
breve tramo empujando porque el camino era súper pedregoso. Me encontré unos ciclistas, me dijeron si me había pasado la bici. Digo, no, no, es por la gravel, por las ruedas, que por los caminos súper pedregosos y tal, es complicado. Curiosas estas montañitas de piedras ahí como acumuladas, ¿no? En mitad del bosque, allá al fondo hay otra. Y nada, vamos a subir. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Lo que es? Hay algunos de estos por el monte. Qué loco estoy, ¿eh? De la olla en el campo otra vez, pero el camino está ahí enfrente, yo lo estoy viendo más o menos. Oigo gente también que está por ahí, seguro que están diciendo qué hace ese loco. Pues nada, cada loco es que... ¡Yepa! Aquí está geodésico. Ahí al fondo, no sé si con el viento se me escucha, y al fondo se ve Vigo. Hay un montón de gente ahí, no sé, desde aquí no se ve, creo que están andando. Me tiembla la mano y todo. Ahí está la llamada a Copa da Vecha. Cuenta la leyenda que en esta cueva habitaba una gigantesca serpiente alada, la cual se alimentaba de las ubres del ganado de la zona, las cuales quedaban escuálidas. También hay otra versión de que dicha serpiente gigante se alimentaba del ganado, diezmando a los ganaderos de sus preciados animales. Al final, la gente del lugar logró echar a esta serpiente gigante y entonces, reptando poco a poco, fue dando tumbos hasta llegar a la ciudad de Redondela, y allí murió de pena y de hambre después de ser acosada por todas partes por donde pasara. La leyenda dice que desde entonces la gente hace ofrendas en forma de cuencos con leche o candiles para evitar la mala suerte que asoló las tierras que rodean la cueva. Sin embargo, en Redondela aquel año la gente tuvo grandes cosechas y trajo buena suerte la serpiente al morir allí en Redondela. Es tradición desde aquel entonces un dulce muy apreciado en Galicia llamado coca, que está relacionado directamente con dicha serpiente, digamos, mitológica. Se despeja un poquito el cielo y tal. ¡Buah! Bestial, tío. Espectacular. Aquí llevando la bici al hombro, porque el caminito se las trae, ¿eh? No, ni siquiera se ve casi. Lo que me lo marca aquí el GPS como un GR y tal. Madre mía, pero lo compensan las vistas, ¿eh? Espectacular, tío. Flipante. Si las cabras van por ahí, es que hay camino. Bueno, las cabras ya se sabe que van por todos lados, ¿no? Pero... ya las cabras locas. Así que... tienen dueño, que tienen en la oreja ahí una etiqueta. No son salvajes. Thank you.
nada, aunque me marca el GR por ahí, voy a tener que ir por otra parte porque está todo bloqueado con las piedras. Sí, es súper difícil, macho. Tirar por un camino que hay por allí que rodea el monte y baja para abajo, porque allá abajo estoy viendo gente que sube por ahí y es que están subiendo por otra parte. Atención a los caminos, señores, atención a los caminos, madre mía. Y mirad Vigo ahí al fondo. Aparte de ahí hay unos restos de un castro, un castillo medieval, bueno, restos como en la base y tal, ¿no? Porque todo un ruido y nada. Lo que pasa es que hay que subir y he visto que hay mucha gente en el sendero, así que paso por hoy. Otro día. Es una antigua presa del embalse de Samans, una antigua presa abandonada. Y por ahí dentro hay un túnel de 1,700 km, que es donde va el agua por esta localidad de Samans. Se han puesto aquí una nueva verja, que antes no había verja. Desde que estuvo aquí Manuel Calavera, han puesto una verja y para que nadie entre. Y aquí lo tenéis. El secreto de hacer ese corte al 80%, desprendiéndose el último pedazo, es para que se mantenga en la pared y no ruede. Guardamos la herramienta. Yo ya no iba a volver aquí, pero me habéis pedido varios que queríais que me metiera otra vez en el túnel y que llegara al final para saber si tiene final. Bueno, final claramente tiene, pero para saber cómo acaba el final. Y lo primero que he hecho es irme directamente a donde lo habíamos dejado. Lo habíamos dejado sobre los 400 metros, 400 metros de túnel. Aquí está nuestra colita de la araña. Hay mucha más humedad, no hay mosquitos ni nada ya, porque las temperaturas han bajado un poco. Estamos a finales de agosto. Y en cuanto a bichería no hay nada. Bueno, empezamos apurados. 1500 metros. Ya en este punto, aparte de estar cansado, el suelo empieza a estar inundado. Y sobre los 1500 metros, pues me dije, pues oye, llevo por lo menos 25 minutos andando. Eso del fondo que estáis viendo allí es la luz del final del túnel.
Muy buenas, estoy aquí por el monte. Estoy ya de vuelta a casa y como no quiero pasar por la ciudad de Vigo, quiero ir hacia Redondela, pues voy por monte dando un pequeño rodeo. Y nada. Más barreritos. Estoy haciendo un tramo camino Santiago hacia Redondela. ¿Veis por qué no voy rápido? ¿Veis por qué freno siempre? Voy frenando por estos sitios porque puede aparecer de pronto un coche de la nada y aquí las curvas son muy cerradas. ¡Yo! ¡Para la carretera! ¡Perro!